María Conchita, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en La Voz de América. A ti, a ti, JP. Quisiera comenzar con un tema que es muy importante para ti, y no solo para ti, pero para mucha gente alrededor del mundo hoy en día, que es Venezuela. Lastimosamente se está viviendo una situación muy cruda y muy triste en ese país. Cuéntame un poco cuál es tu posición ante la crisis y qué estás haciendo al respecto. Como mujer, como persona y como artista? Bueno, Venezuela está comenzando a vivir un 10% de lo que Cuba lleva viviendo 56 años. La idea de, de, de los Castro es convertir a Venezuela en otra Cuba. Eh, los Castros han invadido Venezuela, son los que mandan en Venezuela. Y por fin yo creo que el pueblo ha despertado, no todos todavía, pero han despertado, porque hay escasez de todo. Hay escasez de comida, de medicinas, se va la, la luz, los que hacen eh, quimioterapia, los, los que están enfermos de cáncer, no pueden hacer sus tratamientos, el crimen es espantoso, eh, te matan eh, saliendo... Al, al, al colegio, saliendo de tu casa, te matan en una cola en el tráfico. Entonces, los estudiantes que somos, bueno, yo, yo no soy estudiante, bueno, yo soy estudiante de la vida, pero eh, 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 cuando tú eres de esa edad, te sientes invencible. Sales sin ningún tipo de temor hacia nada. Son los nuevos héroes. Yo digo que los estudiantes venezolanos hoy en día, son los héroes que en los 60, al comienzo de los 60, fueron esos cubanos que también eran estudiantes y jovencitos que fueron a luchar en Bahía de Cochino y que fueron masacrados y los que, los que quedaron vivos fueron llevados a las cárceles. Yo conozco algunos de esos de las brigadas. Eh, los brigadistas son hoy en día los, los, los héroes, los venezolanos, los estudiantes. Um, yo pienso que toda voz es importante. Eh, no necesariamente eh, la mía pueda ser más importante que la de otra persona, pero sí es, es verdad que cuando tú eres una persona conocida en cualquier rama, eh, eh, te escuchan más. Y sobre todo cuando yo no estoy haciendo esto para obtener votos, para formar parte o para entrar al mundo de la política, ya que no me interesa. Para nada, detesto la política. Um, y, y mira lo, lo metida que estoy en ella. Pero estoy metida en ella porque yo no quiero que esos niños crezcan como los niños cubanos, donde te quitan la infancia, donde te adoctrinan desde, de, desde que tienes tres, cuatro años de edad, donde te crean te hacen crecer odio y rencor, eh, donde te dividen de otras personas que no piensan como tú. Cuando me dices adoctrinando, ¿de dónde viene esa doctrina? Derechito desde Cuba. Los nuevos libros que han llegado a Venezuela... Eh, porque ya también quieren, están hablando para de repente para cerrar los colegios privados y esos libros no van a, no van a ser solamente eh, 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 para las escuelas públicas, sino para todos. Esos libros ponen a los buenos como malos y a los malos como buenos. Te enseñan a odiar a Estados Unidos, te, lo que acabo de decir te, te enseñan, hacer, amar eh, la guerra y, 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 y la maldad. Entonces, los estudiantes son los que están más que todo en la calle. Ellos dicen, preferimos morir en, la, en el campo de batalla, que es la calle, que yendo a la, a la universidad, al cine, a, a, saliendo de tu casa o regresando a ella. Tú te presentaste ante el Congreso a hablar con legisladores, a pedir ayuda para Venezuela. Y dijiste algo que, que es muy real y muy triste. Y es que el pueblo venezolano y estos estudiantes no le temen a la muerte. Tú misma dijiste que tú también morirías por esa patria. Los estudiantes no le temen a la muerte. Hay mucha sociedad civil que todavía le teme a la muerte. Porque si no fuese así... Estuviesen todos en la calle acompañando a los estudiantes. Estuviesen todos en las calles, no en marchas, sino quedaditos ahí sin regresar a sus casas, como han hecho un grupo de los estudiantes que hace unos días fueron atacados por la Guardia Nacional y por la policía cuando estaban en sus campamentos, en varios campamentos, no solamente de Caracas, sino de otras ciudades. Y en la madrugada llegaron a destrozar los campamentos y y se llevaron a todos presos me cuentan varios estudiantes con quien yo estoy en comunicación que son como como entre 400 y 500 que hay hay desaparecidos como eh, sus nombres no aparecen en las listas y que extraoficial han violado a cuatro de las muchachas crímenes de lesa humanidad que seguimos viviendo y alrededor del mundo hoy en día en todas partes el miedo es el principal enemigo natural del hombre. Es preferible que te maten a vivir toda una vida siendo, haciendo lo que tú no eres. Obligado a algo que tú no seas, que tú no creas, en lo que tú no creas. Yo prefiero morir antes de dejar de ser libre. Y lo y estamos tratando de que el país entero salga a la calle. Estamos tratando de que exista y venga un paro nacional. Después de lo que pasó con estos muchachos, que les invadieron sus carpas y destruyeron todo, donde son torturados, son violados. ¿Qué más vamos a necesitar tener, presentar? ¿Qué más van a necesitar ellos ver? Para ya molestarse, arrecharse, como decimos en Venezuela, de tal forma que, no le, que les importe lo que sea, sino salir a la calle. Yo creo que primero van a salir a la calle la mayoría de la gente de, 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 de los barrios, que la gente que no vive en barrios. Porque la gente de los barrios no tiene tanto que perder como la gente que no vive en los barrios. Ellos se creen. Los que no viven en los barrios, que si salen, si, si, hace, si hay paro nacional, que cuando llegue el comunismo de verdad, como en Cuba, <laughs> van a tener lo que tienen ahora, les van a respetar sus negocios. No, Entonces, en cambio, la gente del barrio no tiene nada que perder, porque tú tengas más dinero que otro, porque tú seas más famoso que otros, porque tú seas más poderoso que otro, eso no te hace mejor que otro. Dios nos quiera a todos por igual. Lo que te hace mejor o peor es tu corazón, es tu espíritu, es tu sentimiento. Hablando un poco del sentimiento y el espíritu, nacida en Cuba, tú dijiste hace unos días que tú no pudiste hacer esto por Cuba, eras muy niña, no entendías, no te interesaba, eras muy, jo eras muy joven. Es de ahí donde nace esta pasión y este... ¿Este rigor, esta misión que te has impuesto en, en llevar tu voz por todos los rincones del mundo para Venezuela? Eh, yo creo que sí, porque, bueno, fíjate, cuando nosotros salimos de Cuba, um, bueno, esta historia, este, esta historia anécdota es muy chévere. Yo me imagino que, yo, o sea, yo ni me enteré de qué estaba pasando, pues yo tenía cuatro años, tres años. Cuando la Sierra Maestra... Era donde estaba el Che Guevara y todo los, Fidel Castro y toda su gente, que queda por cienfuegos. Yo soy de cienfuegos, yo nací en cienfuegos. Mi madre me cuenta que llegaban los soldados, porque había, había épocas que había mucho frío, y que llegaban los soldados, buenas gente, a las casas a pedirles, señora, por favor, eh, nos da un cafecito. Y mi mamá los entraba. De ahí nació lo mío también de, de, de respetar a todo el mundo por ser simplemente un ser humano. Eh, y me cuenta mi mamá que esta gente les contaba unas historias impresionantes, lo cochino que la Che Guevara, eh, 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 lo inteligente y man manipulador que era, y justo en el garaje mi madre tenía, porque mi madre fue revolucionaria, pero revolucionaria de la paz y de la libertad, no revolucionaria del control y la falta de respeto, lleno de panfletos en contra de... Fidel, que entre los muchachos lo repartían. Mi mamá tenía eso en el garaje y tenía a todos los soldados. Muy tomándole. valiente. Qué valiente. Entonces, yo, eso me salía bien. Y cuando, cuando nosotros salimos de Cuba, eh, eh, fue el último transnavío, el último barco que se llamaba, se llamó el Marqués de Comilla, español, que se quemó después. Y mi mamá. Me dijo, o sea, yo, yo, que ella no iba a salir de Cuba sin un centavo, con tres muchachos, 14 maletas y un perro pequinés. Ella escondió de mi padre, porque mi padre jamás lo hubiese hecho, escondió dinero y joyas. ¿Qué pasaba? Que si tú, si, si la aduana, te, ve, te revisaban todo, porque ellos eh, hablan muy, muy en contra del, del, del dinero, ¿no? de... de uh, de, 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 de tener, eh, o sea, de, 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 del capitalismo, pero ellos son los más capitalistas del mundo, más que todo el mundo, y son malos capitalistas. Pues, o sea, allí ellos no te dejaban salir de Cuba con nada que fuese, como menos, un perro que fuese de pedigrí. Tuvimos, el, el, el chato se llamaba chato, el pequinés era de pedigrí, tuvimos que pedirle al veterinario que nos dijera que era un perro chato de la calle, para poder sacar al perrito. Eh, si te encontraban dinero, joyas o algo eh, de, 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 que, te, que tuviese un, un precio valioso, te, lo, te llevaban preso, no es que te lo quitaran, te metían preso. Cuando estaban revisando nuestras maletas, todo esto me lo cuenta mi mamá, cuando estaban revisando las maletas, mi mamá era siempre muy deportista y ven eh, 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 li, eh, eh, revistas de deportes y el señor te dice, no me diga, ¿a usted le gusta el deporte? Ah, bueno, mi hija va a competir en no sé dónde. Y empezaron a hablar de deportes. Tipo pues cerró la mano y dice, pase, pase, señora, pase, buen viaje. Eso, eso, eso fue, de ahí me sale mi sangre de luchadora y de revolucionaria y buena, ¿no? Y creo que me fui para la tangente porque ya se me olvidó que me estaba preguntando. Es una buena anécdota. Sí, buena anécdota. Hablemos un poco de... De las redes sociales y los medios sociales, que son una plataforma tan importante de comunicación hoy en día, yo veo que tú pasas en tu celular, en Twitter, constantemente, y te acercas a gente en todas partes del mundo. ¿Cuál es su mensaje? Wow. ¿Qué te Twitter es maravilloso. Yo, yo, yo no quería entrar. Primero no quería entrar a Facebook. Ay, no, bueno, me, me convertí adicta al Facebook. Después el Twitter, todo el, todo el mundo, tú no sabes, Fernando, amigo, y yo, no, cuando abran meetings así como AA para tuiteros, yo voy a hacer la primera con mi mano bien en alto, con las dos manos, Adicta. Adicta. Eh, el Twitter te llega a todas partes del mundo en un segundo, en medio segundo. Yo lo utilizo, no para ahora, ¿cómo está? Pero de repente lo haces pero lo utilizo para pasar información eh, tanto de política, como de animales, como mi carrera. Es, es el un, la única arma fuerte, el único medio que existe hoy en día en Venezuela para compartir la verdad. Porque los canales de televisión ya todos están controlados por el gobierno, por el régimen. La gente que no está en Twitter o que no está en Facebook, se cree que todo está muy bien porque te ponen comiquitas, esto, 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 o esto, sea, entonces no te muestran la realidad que, que, que de, de, de Venezuela, de la Venezuela de hoy en día. Entonces, como sabes, eh, cerraron NTN 24, Canal Colombiano, eh, CNN, creo que por un día lo cerraron, pero se armó un zaperoco que, que lo volvieron a abrir. Entonces... Um, eso, fue, eso es horrible que haya pasado, pero fue muy bueno porque, porque eso fue un índice a los ojos del mundo de que algo no está bien allá con la libertad de expresión, cosa que muchas veces han dudado, Ay, están exagerando, otros no lo quieren ver, otros... ¿sabes? Eh, hemos enseñado, le, le hemos enseñado, muchos de nosotros, al venezolano a hacer su propio... Eh, eh, Journalist, eh, periodista. Ya que no los tenemos, porque te meten preso, te roban la cámara, te caen a golpes, au están autocensurados. Pues nosotros, a nosotros nos toca ser los periodistas. Y ahora saben mucho, el venezolano sabe mucho. El venezolano ya toma fotos, el venezolano ya toma videos, ya sabe cómo esconderse, pone la fecha, la, o sea, es, ya están súper bien amaestrados. Si esto hubiera sucedido hace. 10, 15 años atrás, cuando los medios sociales, las redes sociales, internet, no se manejaba como se maneja ahora, ¿dónde crees que estuviera el país? Quizás como Cuba. Porque lo que, lo que sucedió en Cuba fue en una época muy distinta. Eh, es una isla. No había nada, no había nada, teléfonos, televisión. Pero al ellos cerrar, al ellos ya controlar la televisión ya no podían este, tener ningún contacto con el mundo externo. Los nuevos niños, como sucede en Corea del Norte, la mayoría de las personas de Corea del Norte piensan que el mundo entero está como ellos, que esa es la vida. Así fue como fueron creciendo estos niños en Cuba. No tenían ningún acceso a, a, a otros países. Ya cuando empezó a avanzar... Eh, eh, el, el de miria ¿cómo se llaman? La, los, las redes sociales, se fueron dando cuenta poco a poco. Se fueron despertando, se fueron revelando, pero imagínate, imagínate que desde que tú naces te inculcan terror. Que si hablas mal del régimen o si hablas mal de, de Fidel Castro, te caen a golpe, te dejan. Te, te, te meten preso por tiempo y no te meten preso en unas celdas, celdas normales, sino en unos huecos donde te pasas el día entero parado, no te puedes mover, no ves la luz del sol, ahí mismo haces tus necesidades, o sentado no te puedes mover, se te caen los dientes, te enfermas, te echan agua congelada encima, solamente por decir, no me gusta Fidel, solamente por decir, quiero libertad. Eso hubiese pasado en Venezuela si, si, si las redes sociales no hubieran explotado como hasta ahora. Tú has dicho que si cae Venezuela, puede caer Cuba. Sí, ¿por qué? porque por eso es importante concentrarnos ahorita bien en Venezuela, porque Cuba existe en estos momentos y vive de Venezuela, del petróleo venezolano, del dinero de los venezolanos. Tumbamos Venezuela. Cuba cae rápido, eh, no solamente Cuba, porque los demás países que están ligados a Venezuela por su dinero, como Bolivia, Ecuador, aunque no lo creas, Argentina, muchos otros países, me acabo de enterar por alguien del Congreso, que Haití recibe hoy día todos los meses 100 millones de dólares de, de Venezuela, todos los meses. Hoy justo me, me estaba hablando con un señor venezolano que estuvo en Bolivia, en Bolivia, en Bolivia hay todo. En Bolivia no hay escasez de nada. En Bolivia, Venezuela mandó como 25 ambulancias cuando hay solamente 20 hospitales. Eso es por el dinero que manda Venezuela. Cuando Venezuela está con hambre, con enfermedades, con violaciones, eh, con falta de respeto, con control. Bolivia tiene todo. Y me dicen que Ecuador igual. Es más, en Ecuador la moneda es el dólar. Gracias, María Conchita. Yo creo que con este tema hay mucha tela que cortar. Esperemos que las cosas se, se solucionen. Yo también, yo también. Y espero también que todos los que escuchen, escuchen mi eco canción que, que pasen la voz, que corren la voz, porque es como, es como jugar al dominó. Tú hablas, el otro habla, el otro habla, el otro se va convirtiendo en el eco, co, 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 hasta que llegue donde tiene que llegar y es dura la batalla. Al otro día en el Congreso me decía un congresista, la vamos a ganar, yo sé que la vamos a ganar y no se va a demorar tanto como Cuba. ¿Encontraste el apoyo de los legisladores con los que, con los que te reuniste aquí en Washington? ¿El, el apoyo que buscabas? ¿Lo, lo, lo encontraste? Sí. Eh, lo encontré tanto con los demócratas como con los republicanos. Porque yo estoy clara, quien más pelea para mí la mejor política externa es la de los republicanos. Muchas cosas no me gustan. Como hay muchas cosas que no me gustan de los demócratas, tampoco, como hay cosas que me gustan de los demócratas. Yo por eso yo me considero li libertarian, no sé cómo se dirá en castellano, porque hay cosas de ambos que me gustan y cosas que no me gustan. Pero yo soy 100% republicana en cuanto a política externa. Hay que ser duro, hay que ser fuerte, hay que atacar al enemigo si el enemigo se mete en el, en el medio para atacarte a ti o, queriendo, o si te quiere atacar a ti. Yo no voy a poner una mejilla y luego poner la otra. Con comunistas no se puede dialogar, con comunistas no se puede hacer negocio, porque es a lo de ello. Entonces me dio mucho gusto que en el Congreso se pasó ya el primer, eh, el, el primer escalón para llegar a las sanciones hacia los chavistas y que tanto demócratas como republicanos votaron a favor de ella. Salí corriendo y le di un abrazo y un beso a uno de los demócratas impresionante, porque es lógico que los republicanos voten por eso, pero no los demócratas. Los dos votos en contra fueron demócratas, pero también tuvimos tres votos a favor. Y yo era feliz, feliz, yo decía, wow, wow, qué bien, qué bien. Entonces, es el primer paso. Gracias, gracias, gracias a ti, gracias.